Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo otro espectacular vídeo sobre otra espectacular herramienta. Una de estas herramientas que te vengo mostrando últimamente. Y es que parece que a la gente, a los desarrolladores, nos gusta esto de saber, de conocer, de averiguar. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro equipo? ¿Qué es lo que se está comiendo la RAM? ¿Qué es lo que se está comiendo el disco duro? ¿Qué es lo que se come la CPU? ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Así que eh, eso, unido a que nos encanta la terminal, pues eh, combinamos ambas cuestiones y lo que se viene a convertir es en una nueva aplicación para la terminal que te muestra exactamente el comportamiento de tu equipo. Normalmente, como bien sabes, soy un ferviente admirador, un ferviente enamorado del lenguaje de programación Rust. Y por eso muchas de las herramientas que traigo a este canal pues son precisamente herramientas muy relacionadas con todo, el, con todo lo que es el lenguaje de programación Rust. Y la verdad es que son herramientas muy eficientes, herramientas con un desempeño eh, muy interesante, pero... Esto no quiere decir que sea el único lenguaje de programación. De hecho, una de las herramientas que te vengo mostrando habitualmente es Btop, que es una herramienta que está implementada en C y que es una herramienta que, bueno, pues como has visto, eh, tiene un desempeño y una funcionalidad realmente espectaculares. Dicho esto, también te traje otra herramienta como era Bottom, que hacía más o menos lo mismo que Btop, pero. Eh, mostrándotelo eh, con gráficas, un poquito distinto. Y hoy te traigo Gotop, que es una alternativa a todas las que te he mostrado hasta el momento, pero en este caso implementada con Go. Eh, está in inspirada en Gotop, en Btop, pero a la vez que está escrito en Go. La instalación, bueno, la instalación es súper sencilla, desde los repositorios Aur lo tienes súper fácil de instalar. Y a ver, cosas interesantes. Cosas interesantes. Bueno, pues tienes di diferentes disposiciones, una facilidad para la configuración, lo que son los esquemas de color, el filtro de dispositivos y las extensiones. Vaya, eh, te puede mostrar cuestiones como la batería, te puede mostrar una configuración mínima, una configuración personalizada. Está implementada utilizando todas estas mmm, librerías para Go y poco más. Dicho esto... Dicho esto, te voy a mostrar el funcionamiento. Así que me abro otra terminal y en esta terminal voy a abrir GOTOP. Bueno, primero que te voy a mostrar es Bottom. Bueno, te voy a hablar. Voy, voy al, al tema, Gotop. Ya la tenemos aquí. Ya has visto la apariencia que tiene. Simplemente eh, tienes un gráfico donde se muestra el consumo de CPU, un gráfico con el que se muestra el consumo de memoria, el, disc, la, el consumo de disco el consumo, de, bueno, las temperaturas de los distintos eh, elementos de mi equipo, los consumos de Firefox, bueno, estos son los consumos de los distintos procesos, que ahora mismo, como de costumbre, OBS se lleva el 20% de la CPU, una maravilla. Y luego, bueno, pues tienes aquí otra serie de opciones. Ya ves, es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. Ahora te voy a mostrar, para que puedas comparar tú mismo, eh, te voy a mostrar otro que es... Perdón, así. Bottom. Este está implementado en Rust. Y como ves, pues el aspecto prácticamente es el mismo o muy similar. Bueno, aquí tienes el CPU, memoria, red, los procesos, el uso de disco y toda la parte de temperaturas. Como ves... Más o menos son muy similares los dos. Distintas opciones. Distintas opciones para que puedas hacer, bueno, casi cualquier cosa. Vamos a salir de este. Bueno, vamos a ir... A ver, yo no, no recuerdo si hice alguna configuración en este. Este era GotOp. No, aquí no tiene ningún tipo de configuración. Vamos a ver si vemos aquí alguna de las configuraciones. Configuraciones. Bueno, vamos a ver primero lo de los, los disposi las disposiciones que si yo no me equivoco, a ver, vale, podemos hacer Gotop, Gotop, menos list, vale, vale, entonces aquí supongo que Gotop, eh, 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 gotop. menos h, Coto menos h nos dice el, el, el esquema de colores, si quieres utilizar grados Fahrenheit o grados Celsius, por defecto viene con Celsius. A ver, ¿dónde está el, el layout? Vale, menos L es el layout. Y hemos dicho, hemos dicho que los layouts disponibles son default, minimal, battery y kitchen sink. Vamos a ver. Gotop. Menos. A ver. Era menos. Menos, menos, menos. A ver. Ahora no lo encuentro. Ahora no lo encuentro. Menos. Aquí. Menos L. Vale. Menos L. Gotop. Menos L. Ah, perdón. Gotop. Menos L. Default este es el que estábamos viendo anteriormente gotop-l minimal vale gotop-l battery que realmente no sé qué batería está mostrando porque el dispositivo que te estoy enseñando ah, vale, bien, que lo que sucede es que esto está un poquito chungamente porque se está pasando a la parte de la batería y por último el este me vas a permitir que lo copie porque si no, no voy a acertar en la vida. Bueno, te tengo que decir que desde que he puesto esta nueva configuración, esto va como un tiro, o sea, va como un tiro, no. Se ha puesto el ventilador a soplar como si no hubiera mañana y no está cargando absolutamente nada. Así que vamos a, a ver, matar el proceso y vamos a ver. Vale. Voy a hacer esto un poquito más así. Más cosas, esto ya hemos visto la parte de la disposición del YOTS de la parte de configuración. No voy a tocar ahora nada de la configuración porque esto me po <laughs> podemos estar aquí hasta el día de, ma de mañana, porque claro, aquí vale bien, aquí tienes la parte de la configuración. Eh, mira, esto, con esto, vale, vamos a hacerlo así que esto va a ser facilito. Copiar. Vale, ya tenemos la configuración. Y ahora, si hacemos gotop. Vale, ha cambiado pues, los colores. Ha cambiado los colores a utilizar el Solarized. Vamos a ver, ya que estamos. Ahora sí que podemos ver la configuración. BIM.config. Eh, gotop. Y gotopconf. Vale. La escala. Vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito más grande. En detrimento. Voy a intentar no reventarme la cabeza. Ahí, a lo justico Vale. Vale. Uh, temperatura está en grados centígrados. Barra de estado. Vamos a mostrar la barra de estado. True. Red, que muestre todos los interfaces. El layout, el layout el, la disposición por defecto. Más cosas por aquí. Bueno, pues ya está. No hay nada más. Vale, pues esto sería la configuración que tenemos ahora. A ver. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Pues yo no sé dónde... A ver. A ver si es que no lo he guardado. Era en eh, 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 Status Bar, ¿no? Status Bar. Pues Status Bar es true y no muestra nada. Gotop. Yo no veo nada aquí. Bueno, de todas maneras, ya has visto otra opción, otra herramienta bastante interesante que te puede o te va a permitir, pues eso, tener aquí una nueva posibilidad de ver toda la información de tu equipo directamente ahí, directamente en la terminal sin tener que salir de ella y por lo menos estar atento. Esto, por ejemplo, si estás desarrollando en alguna aplicación o si quieres ver el consumo de determinadas cosas y tampoco requieres un eh, entorno escritorio. Eh, pues bueno con esto simplemente lo tendrías más o menos hecho yo a mí me gusta la verdad me parece muy interesante y es otra herramienta y cuantas más herramientas mejor así tienes la posibilidad de elegir aquella que más te guste aquella que mejor se adapte a tus necesidades y poco más espero que te haya gustado este nuevo vídeo espero que te haya gustado esta nueva aplicación eh, recuerda que la aplicación es Gotop la puedes encontrar en este bonito eh, dirección eh, se trata de una herramienta que es un fork de la original pero que el desarrollador del original decidió dejar de mantenerla por lo que fuera así que nada ahí tienes otra opción otra posibilidad y otra herramienta más venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego